Alumnos de terceros y cuartos años medios de liceos de la región asistieron a la feria vocacional que organizó la Universidad Arturo Prat para dar a conocer su oferta académica cuando la Casa de Estudios Superiores cumple 50 años formando profesionales. En la oportunidad, cada una de las facultades mostró a los visitantes sus carreras y los campos laborales. También participaron universidades invitadas como la Universidad Católica del Norte, UNIAC, y las escuelas de Carabineros, Fuerza Aérea y Policía de Investigaciones. También universidades de Bolivia. Alumnos de Pozo Almonte, Pica, Guara e Iquique, además colegios municipalizados, subvencionados y particulares, fueron invitados a esta muestra vocacional que se mantuvo durante 2 días, entregando información a los futuros universitarios. Bueno, esta es la quinta feria vocacional de la región de Tarapacá 2016, que tiene por objetivo concentrar en un solo lugar toda la oferta académica, tanto de la región como de las zonas cercanas también. También tenemos la asistencia, por ejemplo, de un par de universidades de Bolivia, de una universidad del sur, de las Fuerzas Armadas y otras instituciones que son de servicio para los estudiantes. Asistieron más de 4.000 estudiantes de 43 colegios de la región, los que en su mayoría se detuvieron en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde conocieron algunas de las invenciones realizadas por los académicos y alumnos durante sus estudios.